Hello, how you doing? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal su día miércoles, mitad de semana? Ya mañana es jueves. Para muchos payday, para otros todavía no. Y pues ya vamos a llegar a nuestro querido fin de semana. ¿Cómo están? Todo bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias por preguntar. Aquí estamos. Tratando, ¿verdad? Todos los días de estar on time. Siempre por estar tomando agua, por estar haciendo algo más. Me paso un minutito. I'm sorry about that. Lo siento. Así que este día, pues, ya casi es, bueno, no ya casi, ¿verdad? Sino que es en realidad la finalización de la unidad 1, que es el miércoles. Cumplimos los 5 días de la unidad, ¿verdad? Lo que nos corresponde. En un minuto les comparto mi pantalla, ¿verdad? Y también mi cámara. Entonces, para este día solamente tenemos preparado, o lo que yo había preparado, era básicamente una retroalimentación de todo lo que se ha visto o el repaso de esta unidad número 1, ¿verdad? Porque la unidad 1 del libro, de este libro número 2, es un repaso, ¿verdad? De la unidad. Número 3, 4, 1, 2, 3 y 4 del libro 1, ¿verdad? Así que, pues vamos a comenzar. Y permítanme un segundo. Ahora. Miren, si ven que no les contesto, ¿verdad? Ay, perdónenme, tengo poquita carga en mi celular. Así que vamos a comenzar. Hi, I'm here, right? If you see my hair like this, it's just because I'm trying to do a ponytail and I couldn't find any. So, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? We are going to complete the exercises on the unit number 1 in our virtual platform. So, if you haven't started, if you haven't done it yet, I invite it to you that we can go ahead and do it right now while you have me here, right, in the conference. So, that's the first thing that we are going to do. Let's see. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer los ejercicios de la plataforma virtual, ¿verdad? Que corresponden a la unidad 1. Si ustedes no lo han hecho todavía, tomen la oportunidad y hagámoslo en este momento, ¿verdad? So it says instructions, I'm sorry, multiple choice, select the correct form of the verb. Entonces vamos a seleccionar la forma correcta del verbo. I in the morning. Which one it will be? One, two, or three? These options. Number two. Hey, thank you. In the number two, right? My boss emails every day. One, two, or three? Three. Three, right? Good job. So my coworkers, right? Meeting on Fridays. One, two, or three? Three. Thank you. The secretary usually, right? Arriving. Which one? One, two, or three? Arrives, yes, right, thank you. So this one, right, we never on weekends work. Number three, right, thank you. So we have already completed this one. Do you have any questions so far about this? ¿Tienen ustedes alguna pregunta acerca de esto? No? All good? No. All right then. So, si estamos bien, let's do the next one. The homework number two. Once again, it says instructions, multiple choice, select the correct time expression, right? So, I take a shower every minute, every day. Every day. Every day. Every day. All right, thank you. So, number two, my parents have a party? Each month, no. Yeah. Every mom, every only. Yes. Monthly. Si usted tiene monthly o tiene la LI al final, no puede poner each or every. Tiene que ser sin las S, sin la LI. Ah, ok.
So then we have my books, right? Daily. I have a meeting. Weekly. Okay. People at work go to conference. One, two, or three. Usually. Got questions about this? There we go. You got questions about this? What is the significant monthly? Okay, meaning. Meaning. Mm-hmm. Yes. This is the meaning. All right. So be careful. This one, right? Monthly. Es cada mes. En lugar de decir each month or every month, usted puede decir monthly. Mensuales. Mensuales. Right? Okay. Any other question that you might have? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No questions? All right, then. Let's do the number three. And let's advance, right? I guess there are five homeworks. Yes. Okay, in the number three, instructions. Fill the blanks with how much or how many. So in the very first one, much or many? Much. How many, right? Yes, it's how many. Be careful, it's plural and you got the R, right? So in this one, much or many? Time do you need? How much? Good job. This one, pollution is there in El Salvador. Much or many? Much. Good job. Yes, good job. In the number four, much or many? How many? Good job. So, in the number five, money do you need to buy a house? Much or many? How much? Right. This one we discussed yesterday. Which one it is? How much, right? Good job. And there we go. Got questions about this. Preguntas acerca de esto. Pollution. Pollution is in this case contaminación. Oh. That is contaminación, yes. Polluted es contaminado, ¿verdad? Eso es contaminación. Okay. All right, any other question that you might have? Is there another one? ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta? Not it. No. All right, then. So let's continue. Entonces, continuemos. Number four, right? It says multiple choice. Choose the correct answer to complete the negative sentences. Y vamos a escoger la respuesta correcta para completar las oraciones negativas. All right, so in the number one, it says Mario like working on Saturdays. So what it will be the negative one for this one? One, two, or three? Doesn't. Mario doesn't. Yes, that's good. The number two, what about the number two? My friends, don't, right? Don't. My friend, don't. Right. The number three, Julio and Pedro. Don't write. Don't write. Right, good job, yes. So my sister, right? Doesn't have, right? Excellent. And my friend and I, soccer on weekend, on weekdays. I'm sorry. Don't play. Okay.
Don't play. Don't play. So, do you have any questions regarding to this? ¿Tienen ustedes acerca una pregunta de esto? Oh, I'm sorry, una pregunta acerca de esto. Bueno, teacher, yo en este caso, yo utilizo traductor, ¿verdad? Entonces estaba ahí como que notando que en la primera, por ejemplo, don't, no. Entonces es como que no es la última, ¿verdad? Entonces no sé si mi traductor es malo o todas eran así, pero a veces no, yo sentía que la misma respuesta era la que les iba a dar a todas, porque en todas es no. Entonces no era, no sabía qué era lo que cambiaba. Oh, es que vaya, tengan cuidado. Cuando ustedes vayan a buscar o a buscar información, no la busquen en los traductores. Los traductores solamente nos sirven para literalmente palabra, la palabra nada más, no para oraciones completas. Jamás, jamás un traductor le va a decir cómo es en realidad la palabra, porque es lo que él hace, él traduce. El inglés no solamente se traduce, sino que también se interpreta. No puede haber una traducción literal. Lo único que se traduce de manera literal, y esto no es todo el tiempo, son términos médicos y términos legales. Ellos sí tienen su equivalente al español, tal cual como se escucha, y esa es una traducción. Más sin embargo, en la cuestión de ya el habla, así, ¿verdad? La manera regular en la que nosotros nos expresamos, habrán palabras en las cuales se le va a dar su significado de traducción, tal cual que lo tienen, y van a haber otras palabras que van a ser el equivalente a nuestro español, y eso va a ser una interpretación. Entonces, un traductor jamás le va a dar una respuesta correcta en términos de oraciones. Si usted pone Saturdays, él sí le va a dar una respuesta correcta. Entonces, los traductores solamente son palabra por palabra, más no oraciones. En este caso, esto es del presente simple, ¿verdad? En el presente simple, nosotros utilizamos dos auxiliares, ¿verdad? Nos vamos a cambiar un rato a nuestra Nifty Whiteboard, ¿right? Tenemos una Nifty Whiteboard. Y aquí tenía algo preparado para ustedes. We will see us later. La vamos a ver despuesito. Where is it? Okay. Maya, el simple present, ¿verdad? El simple present. En el simple present, usted siempre va a utilizar los mismos sujetos, ¿verdad? Pero también empezamos a conocer auxiliares, los auxes, ¿verdad? Eso es auxiliar abreviado. Empezamos a conocer los auxiliares. Entonces, en los auxiliares o el auxiliar de este tiempo, que es el presente simple, es el do. Y el do se divide en dos, se divide en do y también tenemos este famoso does, ¿verdad? Que es el mismo. Y los dos son los auxiliares. También son verbos porque son el verbo hacer. Ahora bien, los auxiliares o estos auxiliares se presentan en negativo y en preguntas. Esa es la única manera en la que nosotros vamos a ver un auxiliar presente. Cuando yo tengo lo negativo, bueno, vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Ay, sí. Diga. Según estoy viendo esto, según... Vaya, por lo menos en la primera pues Mario doesn't like working, pero está como en presente. En cambio, en la siguiente es la dos. Mis amigos no comen el almuerzo juntos, pero ahí es que ellos no comen porque todavía no están comiendo. ¿Va? Pero me imagino que por eso el doesn't es en presente. No, así. Working, cuando dicen doesn't working. Porque working es trabajando. Está en presente. Continúe. Ajá, es que mi duda es esta, está en presente, va. Por eso me imagino que se ocupa el doesn't. Y el don't,
Es porque ellos todavía no están comiendo. Así se utiliza. No. 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 Ya me confundí, teacher. Sí, veo que tenemos una pequeña confusión. Miren, los dos son del presente, ¿verdad? Ambos son del presente. Oh, buenas noches, Dicia. Gracias por reportarse. Qué bueno que ya llegó. Vaya, ambos son los del presente, ¿verdad? Si ustedes ven acá este working solamente es pues un... ¿Cómo? Ay, 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 no los quiero confundir. Vaya, en este caso... Tenemos, en una oración ustedes van a encontrar muchas cosas. Por el momento hay cosas a las que ustedes todavía no le van a prestar demasiada atención. Las oraciones no solamente son sujeto, verbo y complemento. Dentro de sus oraciones ustedes van a encontrar verbo principal, verbo secundario, adverbios, ¿verdad? Lo que son también los verbos en infinitivo, los verbos en gerundio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto cuando lo van a ver, lo van a ir viendo, nomás vayan avanzando. No nos vamos a adelantar, no nos vamos a meter en eso porque nos vamos a complicar más. Entonces, vamos a ver presente simple. Ahorita ustedes no miren que like y working están juntos y después tienen el doesn't. Eso ahorita... No, no lo vamos a ver porque es otro tema y para ver un tema así necesito que tengan bien claro cuál es el presente simple, porque ellos no solamente se van a presente simple, sino que también se utilizan en pasado. Así que vamos a get stuck on the simple present, nos vamos a quedar estancados ahorita en el presente simple hasta que esto quede claro, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a hacer. Si usted tiene alguna duda concerniente a cualquier otro tema gramatical que usted ya lo avanzó, siéntase libre de preguntarme a través de un chat privado, ¿verdad? Yo entiendo que aquí hay personas que han estudiado inglés anteriormente en otros lugares, academias, cursos libres, etcétera, llámese de la manera que sea, y también tienen más dudas, ¿verdad? Y son otras dudas de otro nivel, no literalmente las de acá. Entonces, para poder solamente quedarnos con lo que tenemos acá y no meternos a otra situación que nos va a alargar y nos vamos a salir del tema, cualquier duda que no sea concerniente al tema que estamos viendo, hágamelo a través de WhatsApp. ¿Me molesta que la hagan? No, no me molesta que la hagan. No se la quiero contestar aquí. El detalle es de que para contestar algo yo les tengo que explicar, ¿verdad? Les tengo que explicar por qué. Entonces, es más sencillo. Si su duda, si es de otro nivel o de otra situación, se va directamente al chat privado, ¿verdad? Puede mandarme en privado, me puede decir, teacher, no sé cuál es su número, escríbame, tengo una duda. Y yo con mucho gusto le voy a escribir y le voy a preguntar y usted me hace llegar su duda, ¿verdad? Y se la voy a contestar también con mucho gusto. Por el momento veamos acá lo que es el presente simple. ¿Dónde está? Mira, espero que si se me va la energía eléctrica, cualquier cosa, voy a notificar con los compañeros de soporte porque parece que viene una tormenta, ¿verdad? Entonces, solo les doy las expectativas si en algún momento se quedan solos. Es un tiempo. Diga. Nos vamos también, teacher. ¿Y qué? Si nos quedamos solos, nos vamos. No, me esperan. No, lo que sucede es de que intuyo que puede haber algún corte de energía porque está haciendo mucho viento. Entonces, cuando eso pasa, por lo general, el alumbrado eléctrico no resiste mucho. Inmediatamente, pues, corta la energía. Y la verdad es de que no tengo un UPS o algo, ¿verdad?, que me pueda hacer el respaldo y la modem. Pues la moda en un corte de energía se puede hasta freír, ¿verdad? Así que, yeah, it's crazy, right? So, por eso, pero cualquier cosa, si dura demasiado el corte, ¿verdad? Definitivamente yo le voy a avisar y le voy a hacer saber. No es que los vaya a dejar ahí esperando las 2 horas, tampoco. Pero bueno, en el meantime, ¿verdad? Continuemos.
¿Qué decíamos del presente simple? Vaya, el presente simple, como nosotros lo veíamos anteriormente, tiene sus usos, creo que con eso estamos claros, y ahorita solo vamos a ver la parte gramatical. Dice que el presente simple utiliza auxiliares, y vamos a utilizar como auxiliar el verbo do. Vamos a tener dos auxiliares, vamos a tener do y vamos a tener das. Punto importante a recordar, los auxiliares solamente se ven en la forma negativa y al momento en el que nosotros hacemos preguntas. Ahora bien, ¿cómo se utilizan estos auxiliares? Estos auxiliares son exclusivos para un grupo de pronombres. Entonces, los pronombres I, you, we, and they quedan con el auxiliar do y los pronombres he, she, and it le van a quedar con el auxiliar does. Ambos de ellos son al presente. Todo está en el presente, no le cambia de tiempo, ¿verdad? Este do y este does como auxiliar siempre van a ser del presente. Si usted ya ve otra cosa que no sea do ni nas, habría que ver qué tiempo es. Veamos. Ah, bueno, gracias, Edith. Cualquier cosa, pregunto. Entonces, vaya. Nos vamos a estancar un poco acá, como dije. En los demás, si pues, are you clear on the topic, take it as a recap, right? Si los demás están claros en el tema, tómenlo como un pequeño repaso, ¿verdad? Y de hacer sus apuntes de la manera más clara, ¿verdad? Entonces, vamos a oraciones afirmativas. Si a usted le cuesta, ¿verdad?, recordar los patrones, escríbalos, ¿verdad? Escríbalos, porque recordando el patrón es de la manera en la que usted me va a hablar. Punto importante, ¿verdad? Acá no quiero no hacer sentir mal a nadie ni nada de esto. Con todo el respeto del mundo, si nuestra gramática es mala, nuestro hablado va a ser malo, porque nuestras oraciones no van a tener coherencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar claros de cómo es una oración, cómo se estructura una oración en todos los tiempos, porque de la manera en la que yo hable, de esa manera se me va a entender. Si mi oración está estructurada, el mensaje va a llegar. Por más tartamudo que yo esté, por más nervioso que yo esté, y las palabras no me salgan bien, pero si está bien estructurada, el mensaje llega. Así que recordemos eso, por favor, ¿verdad? Entonces, si a ustedes les cuesta recordar cómo se escribe cada oración en cada tiempo, haga patrones y haga planas para recordarlo. Esa es la única manera, ¿verdad? Así que vamos a hacer un patrón que es el de las oraciones afirmativas al presente simple. Entonces, usted va a tener un sujeto, ¿verdad? Vamos a tener un sujeto, va a tener el verb, ¿verdad? Estos verbos los vamos a denominar como action verbs, ¿verdad? Action verbs. Y acá este action verb puede o no puede tener una S, ¿verdad? Una S. Entonces, vamos a tener un complemento, ¿verdad? Un complemento. Más el puntito, no olviden eso, ¿verdad? Siempre tienen que terminar su oración, porque el momento que tomen un examen y usted no le pone un punto, el examinador le va a decir, ¿a dónde termina tu oración? Y usted le va a decir, aquí, seguro que ahí termina, sí, ahí termina. Entonces, probablemente el examinador ya no le va a decir nada y solo lo va a dejar así, pero le va a descontar el punto, ¿verdad? Así que recordemos eso. El sujeto puede ser incluso un nombre, ¿verdad? Vamos a tener María, por ejemplo. Vamos a tener a Juan, Pedro and Luis, for example. Right? Pedro and Luis. Right? Y Luis. So, here we have names, right? So, un sujeto puede ser un nombre. Punto a recordar. Ellos se llaman pronombres personales. Un pronombre, para que ustedes ahí lo recuerden, ¿verdad? Y lo tengan en sus apuntes. Un pronombre es aquel que sustituye al nombre. Entonces, solamente me ayuda a no estar repitiendo el mismo nombre una y otra vez de la persona cuando yo ya sé quién es. Entonces, claramente, María puede ser sustituido por Chi, ¿verdad? Yeah. Juan puede ser sustituido por He,
¿verdad? Pedro y Luis puede ser sustituido por ellos. Sí. Entonces, usted escoge qué es lo que quiere tener. Si la persona con la que usted está conversando ya sabe de quién están hablando, no tiene razón o no hay razón aparente para poder repetir el nombre de esta persona o del objeto en cuestión. Entonces, usted lo que hace es nada más sustituirlo con un pronombre personal. Aquí viene la cuestión. Cuando nosotros hablamos de action verbs, los action verbs ya no es más el verbo be. El verbo be es un verbo de estados, ¿verdad? Eso es un verbo de estados. El verbo be me dice cómo está algo. En términos ya sea químicos, ¿verdad? Como el agua que hierve a 100 grados, eso es un estado. O también si es una persona en términos emocionales. O también si tenemos hechos simples, ¿verdad? O verdades, en este caso, las verdades. ¿Cuáles son las verdades? ¿El río Amazonas está dónde? Amazonas River, where is it located? ¿Dónde está localizado el río Amazonas? Brasilia. Brasil, right? So, está en Brasil. Might be a silly question, right? Podría escucharse como una pregunta, algo cucu, me diría alguien. ¿Se va a mover el río de ahí? No, ¿verdad? No hay manera que se mueva de ahí, a menos que ocurra un gran desastre natural, quizás. Pero de lo contrario va a permanecer allí. Entonces, esas son verdades simples. Las verdades simples son cosas que ya todos sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, la tierra es... Entonces, todo eso son las verdades simples. Para eso se utiliza el verbo be. Ahora bien, con este verbo de acción, los verbos de acción son todo lo que nosotros hacemos. Comer, dormir, bañarnos, cepillarnos los dientes, cepillarnos el cabello, peinarnos el cabello, vestirnos, ¿verdad? Dormir, jugar, comer, lavar, ver televisión, todos esos son los verbos de acción, ¿verdad? Son actividades que nosotros hacemos, si ustedes lo quieren recordar de esa manera. Entonces, vamos a decir que María ve televisión, ¿verdad? María watch, ¿verdad? Entonces, dice otra cosa que ustedes pueden ver, tienen en paréntesis la S. Tenemos que recordar que en el presente simple hay ciertas reglas que aplican a las terceras personas. He, she, and it. Entonces dice que una de las reglas, esta clase de verbos terminados en CH, yo le voy a aplicar una ES. Y acá tenemos watch TV. Television. O watches TV. Right? Maria watches TV. Ahora tenemos otro. Vamos a decir que Juan juega fútbol. ¿Verdad? De nueva cuenta tenemos otra regla que dice que si la Y va precedida de una vocal, yo solamente le voy a agregar esa y ahí queda. Y ya tengo mi oración al presente simple. Juan plays soccer. Right? So en esta, Pedro y Luis, ya sabemos que es they. Para I, you, we, and they, no tenemos ninguna regla en específica que nos diga que tenemos que cambiar el verbo. Dice que para ellos el verbo queda en su forma base. Right? So, vamos a poner acá. It together. Right? It together. So, y como pueden ver acá, tenemos tres ejemplos de oraciones afirmativas y cómo cambian. Y su patrón siempre va a ser sujeto, verbo de acción con S o sin S, dependiendo del caso que tenga, un complemento más lo que es el punto y final, ¿verdad? Esas serían las oraciones que tenemos nosotros por acá. Questions so far. ¿Tienen preguntas? Is there any question? Got questions, no? Got questions? No, teacher. No. Vaya, por favor, siempre uno, dos, ¿verdad? Si es posible, la mitad son
somos ahorita pues 14, son ustedes, conmigo son 15, que me diga sí o no, ¿verdad? Yo no los quiero mandar al módulo 2 con preguntas, ¿verdad? Como les digo, no hay ninguna pregunta que sea inválida. A mí, si necesita que se repita una o dos veces más, se repite y ya está. Entonces, yo no los quiero mandar al módulo 2 con alguna duda con el presente simple, porque esto solamente es la puntita de nuestro iceberg, ¿verdad? Es una puntita nada más. Nos hace falta todo lo demás por excavar. Así que, try to remember that. Un consejo y comercial, ¿verdad? Entre paréntesis. We are adults. Nosotros somos adultos. We need to know why, when, and how. Right? So, nosotros como adultos necesitamos saber cómo, cuándo y por qué, ¿verdad? Entonces, lo mismo aplicativo a los tiempos. Les digo yo como adulto porque yo sé que yo pregunto el por qué, el para qué y el a dónde y en qué momento voy a hacer esto y cuáles son las condiciones que yo tengo que aplicar para hacer esto, ¿verdad? Y that's for me to be clear at my job. Y eso es para estar yo claro en lo que hago secularmente, ¿verdad? Para no cometer errores. Entonces, same thing happened here. Nosotros necesitamos saber, ¿verdad? Sí, vi, muy bien. Nosotros necesitamos saber, ya voy Fabiola, el por qué, el cuándo y el cómo, ¿verdad? Entonces, este tiempo, por eso yo al principio les decía en la presentación, cuándo, cómo ustedes lo iban a ocupar o en qué situaciones. No sé, ¿verdad? Si eso es aplicativo para todos, pero por experiencia puedo decirles que funciona muy bien recordar para qué sirve cada uno. Entonces, just try to do that. Siempre pregúntenle a su docente encargado. Créanme que yo no creo que haya algún maestro que se moleste porque le hagan una pregunta, ¿verdad? Entonces, ustedes go with your questions. La verdad es de que así son las cosas. Vamos a hacer una negativa, ¿verdad? Y ya voy a ir con el verbo be. Voy a terminar la idea del simple present y me voy a saltar al be porque no quiero hacerles mix. So, veamos las negativas. In the negatives, we are gonna use something, which is the auxiliary, right? Plus the not, plus the action verb. Y aquí, el action verb, base form. Y los verbos de acción se ponen en su forma base. ¿Y por qué? Veamos. Dice que este es María y el auxiliar es das. Porque tenemos she. Entonces, tenemos she does not. Y como me dice que el verbo se va a quedar en su forma base, yo le borro la S. ¿Verdad? La ES. She does not watch TV. Veamos con Juan. He does not play soccer. ¿Verdad? Ya tenemos acá. They dice que el auxiliar es do. ¿Verdad? They dice que el auxiliar es do. Do not eat together. Y aquí tenemos ya nosotros prácticamente, ¿verdad? La forma negativa. La forma negativa, ¿verdad? La forma negativa. Ahora bien, si ustedes se fijan, solamente en las terceras personas es donde aplica que si usted tiene el auxiliar, ya no va a tener la S presente, ¿verdad? ¿Y por qué razón? La única razón es porque el das ya nos está indicando que estamos hablando del presente simple. Ahora bien, alguien me va a preguntar, teacher, ¿y las contracciones? Sí, sí se puede hacer la contracción, como la tenemos en el ejercicio, ¿verdad? Punto importante a recordar para que lo pongan en sus notas, ¿verdad? En ese caso, cuando nosotros tenemos contracciones, es solamente al momento de hablar. Esa es la elegancia del hablado, las contracciones. Más sin embargo, en la escritura es siempre y mejor ponerlo todo en su forma completa como nosotros lo tenemos acá. A menos
que el ejercicio le esté pidiendo que le dé forma contractada. Algo más, los apóstrofes no son tildes. Esto es una tilde lo que a mí me aparece en mi teclado. Lastimosamente no me aparece el apóstrofe. Y tampoco con la combinación de tecla, ¿verdad? I don't know what happened. Hay algo le pasa ya a la compu. Entonces, estas inclinadas son tildes. Cuando usted haga el apóstrofe, por favor, ¿verdad? Trate de hacerlo un palito recto. Así, nada más, un palito recto porque esa es de la manera que debe de ser. Si usted en un examen hace esto, se lo puede que si la persona quien le está evaluando es demasiado, ¿cómo decirlo? ¿Verdad? Demasiado delicada en revisar punto por punto, se lo va a quitar aunque esté malo, porque eso es una... un acento, no es el apóstrofe es recto. Entonces, contracción solamente para hablar, a menos que el ejercicio así se lo pida, y si no, acostumbrémonos a hacerlo de la forma larga. Aplica para cualquier cosa que ustedes vayan a hacer, más que todo en su trabajo, si van a estar enviando cartas, documentos, que son cosas muy formales, nunca, nunca utilice, ¿verdad?, lo que son contracciones, jamás utilice abreviaciones, a menos que sea necesario por la compañía, ¿verdad? Esas son excepciones. Abreviaciones como, por ejemplo, lo que yo les pongo, esto, you're welcome, ¿verdad? O cualquier otra cosa, o como por ejemplo el OK, ¿verdad? Todo eso dentro de un documento formal en la escritura, por elegancia, no se utiliza, ¿verdad? Y ahora que todo es virtual, cero emojis, ¿right? So, yo siempre les envío un emoji, I feel it more familiar. A mí me gusta ser un poco más familiar, amistosa, ¿verdad? En el caso de los mensajes, en la mensajería instantánea, pero si es un correo electrónico, sí tiene que ir bastante estructurado o un documento en paper, ¿verdad? En papel. Así que recordemos eso. Y este sería el patrón para la oración negativa. Entonces, dentro de la negativa, usted va a tener sujeto, auxiliar, la cópula not, el action verb en su forma base, más el complemento, más el puntito al final, sin olvidarlo. Negatividades, preguntas que ustedes tengan con respecto a esto. Is there any question? No. Yes, no? No yet. No, teacher. No, okay, muy bien. Gracias, muy amables. Agradezco mucho. Veamos acá. Terminemos entonces ya no más negativas. Vamos a terminar con las preguntas. ¿Verdad? Let's see. Questions. Ya me pasó la hora. Okay. Veamos. I'm going to take the attendance. Les voy a tomar la asistencia, ¿verdad? Porque ahorita, si no puede utilizar micrófono o pasa algo, hágame el favor de poner el famoso emoticón de la manito arriba, ¿verdad? Para saber que usted está present. All right. Let's see. Where is it? It's in here. So, okay, I'm gonna get started. Voy a comenzar, right? And let me find it. Anita Portillo, you're here, right? I saw you. Presente, teacher. Gracias, mi amable. All right, Dilcy Hernandez, I saw you. You are here. Presente. Eric Herrera, I saw you as well. Present. Vila Rodney in the chat, you are here. Thank you. Jorge Mejibar, I just saw you, right? Present. Thank you. And I get, just me pasé a uno. Yeah. Varios. Gabriel Deodanes, I saw you as well, right? Present, teacher. Thank you. Guadalupe Silva. Presente. Thank you, Lupita. There we go. Jorge Sánchez. Oh, I saw you. Thank you. Present. Thank you. Yes. Juan Montes. Ah, oh, there. No. No, right. Uh-huh. ¿Quién se me pasó?
Y creo que yo no escuché mi nombre, teacher. Juan José Herrera. Ana Tilcia, Fabiola, Jorge, Jorge, Juan Emilio, Gabriel Montes. Ese no es you, Rías, ¿no? Right? You are Juan José. Juan José Herrera, sí. What had happened here? I don't have you on my list. Yeah. This is weird. Sí, porque el primer día sí estaba en la lista. Sí, sí, igual sí, me acuerdo. Oh, that's weird. Juan Montes not here, right? Or yes? All right. Okay, ya lo voy a agregar. I don't know what could happen. No sé qué pudo haber pasado. Ahora no me parece. But let's see. Ay, ya sé lo que pasó. Ya sé lo que pasó aquí. Me han duplicado un nombre. Okay, I'm gonna change it later. Alguien se equivocó. Mauricio Velázquez. All right, not here. Osvaldo Tovar. All right. Patricia Argueta. Present. Thank you. Raquel García. Michel. Present. Thank you. Sandra Ramos. Sandrita. Present, teacher. Thank you. Silvia Martinez. Silvia. All right, not here, Silvia. Tania, ya sé que está acá, Moreno. Y Tania de Carranza, she's here as well. Okay. Gracias, chicos. Regálenme un segundo. Gracias, Tania. I know that you're here. I saw you. Ya la vimos por acá, ¿verdad? Y a los compañeros que pusieron acá en el chat también, muchas gracias. Dame un ratito, solo quiero modificar algo acá. Y es que, sí, Tania, I have you, gracias. Solo voy a modificar algo acá. Este, Juan José, ¿usted se acuerda si lo llamé después de Jorge Sánchez o si lo llamé después de Juan Emilio? Eso sí no lo recuerdo. No lo recuerdo, teacher. Y yo no tengo un screenshot de eso tampoco. Mire, lo voy a agregar acá porque me han duplicado a uno, entonces lo voy a agregar donde está duplicado. Juan José Herrera. Alvarenga, ¿verdad? Sí, sí. Alvarenga. Además que esto yo no lo puedo modificar mucho. Mire, lo voy a dejar así en blue porque, no en blue, sino que lo voy a poner un highlighted y lo voy a reportar porque cambió. Así que, anyways, pero ahí ya le puse presente. No, ok, bueno. Gracias. Thank you. Not to you, right? Let's go back. Where is my document? Okay. So, here are the questions, right? Estas son just no questions. Just no questions, ¿verdad? Just no questions. ¿Y por qué se llaman así? Porque simple y sencillamente usted puede contestar con un sí o con un no. Con un sí o con un no. Va a tener primero el auxiliar, ¿verdad? Y posteriormente va a tener el sujeto. Y en lugar de un verbo, de un puntito, usted va a tener un not. Un not, I'm sorry, un question mark. Y el not se va a borrar completamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a cambiar de nueva cuenta, ¿verdad? Toda nuestra oración la vamos a convertir en positiva para poderla pasar a pregunta y también le vamos a dar su respuesta, ¿verdad? Ya tenemos aquí las oraciones afirmativas y veamos cómo ellas cambian en este momento. I hope that you can see it. So, dice que primeramente vamos a tener el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar para she? Do or does? Does. Does, muy bien. Does
She watch TV. ¿Así? Yep. Ok. Hagamos la siguiente. ¿Cómo harían ustedes la siguiente? Does mm-hmm. he play soccer? Does he play soccer? Bien. Y la siguiente, ¿cómo la harían ustedes? Do they eat together? Bien. Do they eat together? Y ahí están nuestras preguntas, ¿verdad? Démosle respuesta. Démosle un par de respuestas, ¿verdad? Vamos a hacerlo de otro color. It's really in light blue. You can answer yes, she does. Yes, she does. Or no, she does not. Or doesn't. Depends on you. Veamos lo siguiente. Someone is coming. The dogs are getting crazy. Okay. So, veamos lo siguiente. Y acá solamente lo que usted va a hacer es cambiarle el sujeto, ¿verdad? He and he. Okay. Same story in here, ¿verdad? Misma historia por acá. Y así es como cambia, ¿verdad? Y como pueden ver acá, ya tiene usted las respuestas a las preguntas que ha hecho. Estas son sí o no preguntas. ¿Tiene que agregarle algo más? No, no es necesario. Usted simple y sencillamente se limita a decir sí o no. Y con esas cerramos. ¿Verdad? Preguntas que ustedes tengan. No, teacher. No, todo claro. Yes. Yes, it's fine. Okay, qué bueno, me alegra entonces que esté todo claro, ¿verdad? So, si estamos claros, entonces, let's go with the question that someone was doing to me. Be, ¿verdad? El verbo be, por excelencia, se conoce como el verbo ser o estar, ¿verdad? Ese es el verbo. El verbo ser o estar solamente describe estados. Es eso cuando digo, por ejemplo, yo soy un doctor, ¿verdad? Voy a poner un doctor. Yo estoy triste. Y entonces es esto que nosotros tenemos al español, ¿verdad? Y lo vamos a pasar acá al inglés. Entonces dice, I am a doctor, ¿verdad? Y la siguiente, ¿verdad? De yo estoy triste. Dice, I am sad. Y es aquí donde se nos cumple la regla de decir el ser o estar, ¿verdad? El ser, ¿qué clase de persona es usted? El estar es cuestión emocional, ¿verdad? Y también para cosas, lo que les decía. El río Amazonas está en Brasil, ¿verdad? Y como pues, ni Brasil ni el río Amazonas tienen manera de moverse del lugar, ¿verdad? Es un hecho simple. Entonces, de Amazon River is in Brazil. ¿Verdad? So, como ustedes pueden ver acá, tenemos una cosa, o eso, ¿verdad? ¿Quiere sustituir usted todo el Amazon River? Ah, sí puede hacerlo.
¿verdad? Eso no hay problema. Usted puede sustituir todo el Amazon River, ¿verdad? Lo sustituye y ¿cómo? It is in Brazil. Ay. ¿De qué estamos hablando? Del río Amazonas. ¿Y se puede sustituir con un pronombre personal? Sí, con el pronombre it, que recordemos que es para cosas o animales, ¿verdad? Preguntas que ustedes tengan más acerca del verbo be. ¿Más preguntas? ¿No? No. Entonces, si no hay más preguntas, let's continue. Entonces, continuemos, ¿verdad? Vamos a intentar terminar lo que es la... What has happened to that thing? Ok, vamos a intentar terminar la sesión número 1 y nos vamos a ir directamente a nuestro repaso, ¿verdad? A nuestro repaso. Regálenme un segundo, por favor. Y ahorita les comparto pantalla. Ok, y aquí tenemos, permítanme. This is something really weird. Okay. Lo siento. I just have to stand up for a while. Veamos acá, ¿verdad? La número uno. My mother always for me, right? Which one? Cooks. My friend Irene. Does not. Doesn't. How much you want? Do, does, no auxiliary. Do. I going on Fridays, like, no like. Like. And my sister's friend does, doesn't. Don't. Doesn't or don't. Doesn't or done? Doesn't. Okay. Doesn't. You sure? Let's meet it then. Ah, it says that it don't. Don't. Okay. Good job. So let's see. Esto es porque estaba en plural, ¿verdad? Sí. Lo que sucede acá. Lo que sucede acá es de que my sisters, right? My sisters no es el sujeto. Aquí solamente está indicando de quién son los amigos, que son de la hermana. Entonces no es el sujeto de la oración. El sujeto de la oración es este. Friends. Ellos son los protagonistas. Aquí yo solo sé que son los amigos de mi hermana, ¿verdad? No es que mi hermana sea el sujeto. Aquí el sujeto es friends, ¿verdad? Entonces esa sería la explicación. No sé si ustedes tienen alguna pregunta acerca de eso. No hubo tiempo para que vieran los... Go ahead, sorry. Dígame, sí. ¿Sí alguien me iba a decir algo? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, teacher. Todo bien. Okay, then. So, if there is any question, hit me up on the chat, right? También pueden preguntarme en el chat. No hay ningún problema. So, entonces, let's go back to our presentation. Nos vamos a ir a la presentación. Y por acá tenía un par de cosas, ¿verdad? Here, right? This is what we are going to do. We are going to listen a conversation, right? And answer the questions as a true or false, right? We are not going to see the conversation script. We are just gonna listen it and then we are going to check the script, right? But not for the moment. The only thing that I would like you to do is pay attention to the conversation, right? Read this one.
And according to the conversation, let me know if these statements are true or false. Right, so that's what we are going to do at the moment. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a escuchar una conversación. No vamos a ver el script de esa conversación por el momento, sino que solamente quiero que escuchen, pongan atención. Y de esos tres statements, necesito que me digan cuál es verdadero y cuál es el falso, ¿verdad? Entonces, o si todos son falsos o si todos son verdaderos, de acuerdo a la conversación que ustedes van a escuchar. Ready? Ready. Okay. Vamos a poner el audio entonces. Veamos. Regálenme un segundito. Esto no me lo presenta. Yep. Okay. At the moment you want to work computer. Oh my gosh, I will never end here. My computer is acting crazy, right? So let me just go by this. There should be another way. Okay. There we go. Are you able to listen it? ¿Sí lo escuchan? No. No, teacher. No, no. Okay. No, I can't. No. You cannot. Okay. Veamos ahora. Page 9, exercise 4. Yes. Conversation. Yes. Where do you work? Yes. So part let me place it all over again. Unit 2. Unit 2. What do you do? Page 9, exercise 4. Conversation. Where do you work? Part A. Listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay. Wants to listen again? ¿Quieren escuchar otra vez? Please teacher. Yes? Okay. Unit 2. What do you do? Page 9, exercise 4, conversation. Where do you work? Part A, listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America. Like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. That's weird. So that's fine? Yes, it is. Okay. So let's see in the number one. Is it true that she loves her job? It's true. It's true. She loves her job. Right. So Andrea takes people on tours to Asia. Is it true or false? It's false. False. It's false. Where? So if it's false, where it will be the correct place? No. She takes people on tour to South America, like Peru. Oh, like Peru, okay. In this one, in the number three, Jason has a full-time job? No, false. False. All right. What does he have? ¿Qué es lo que él tiene? He's a student. He has a student as well, right? Uh-huh. And what else?
Does he have a job or no? Go. He is a student. Ajá, he is a student. ¿Y tiene trabajo o no tiene? Yes. Yes. What type of job that he has? ¿Qué clase de trabajo tiene? En medio tiempo, I don't. In a restaurant. In a restaurant, yes. Some of you don't recall it. Okay, there is no problem, right? In a hamburger restaurant, right? In a fast food restaurant. Good job. So let's see. Now we are going to listen to the conversation with the script. Vamos a escuchar la conversación con el script, si la logran ver. Sí, yes. Sí. Vamos a tener una secundaria conversación que también es just only listening to the rest of the conversation. What does Jason do exactly and how does he like his job? Entonces, aparte de esta número uno que vamos a escuchar, que es la que acabamos de hacer, vamos a tener una segunda conversación. Y en esa segunda conversación vamos a intentar buscar las respuestas a estas dos preguntas. ¿Qué exactamente es lo que hace Jason? Y how does he like his job? Y si le gusta su trabajo o no, ¿verdad? En este caso. Entonces, let's listen into the conversation then. Vamos a escuchar la conversación. Regáleme un par de segunditos. Just want to make sure that this one it will be. Let's see. So, ¿sí pueden escucharla, no? Sí. No, not teacher. No. Exercise 4. Yes. Okay. Page 9, Exercise 4, Part B. Listen to the rest of the conversation. What does Jason do exactly? How does he like his job? What do you do exactly? Do you make hamburgers? No, I don't. I'm a cashier. I just take orders. And what's it like there? Do you like your job? Sure, it's fun. And I get free hamburgers too. Ok, so les puse la número, la B, ¿verdad? I'm sorry, ya les voy a poner la A y la B las dos juntas. So let's see, would you like to listen to the letter B once again? ¿Quieren escuchar la letra B una vez más? Yes. Ok. Let's see them. Page 9, Exercise 4, Part B. Listen to the rest of the conversation. What does Jason do exactly? How does he like his job? What do you do exactly? Do you make hamburgers? No, I don't. I'm a cashier. I just take orders. And what's it like there? Do you like your job? Sure, it's fun. And I get free hamburgers too. All right. So let's see. Get the answers. ¿Se pudieron tomar las respuestas? Yeah, so... So, all right, no problem. There is not any problem. So, what does Jason do exactly? ¿Qué es él exactamente? He's a cashier. He's a cashier, right? Good job. So, he only takes what? ¿Qué es lo único que él toma entonces? Takes the order. His orders, right? Good job. So, and how does he like his job? ¿Le gusta su trabajo? Yes. Yes. Why? Because it's fun. Because it's fun and he gets a plus there as well. Yes. He gets the hamburger. Yes. That he have to pay for them. Tiene que pagar él por las hamburgers. No, I don't know. You're right. They get it for free. Las tiene. De gratis, ¿verdad? Okay. Good job, then. So let me place play for you the number one. Please, I've been messed it up with my spelling today. I don't know what happened. All right, there we go. ¿Sí lo escuchan, no? No. No, teacher. Part A, listen and practice. No, yes. Unit 2. What do you do? Page 9, Exercise 4, Conversation. Where do you work?
Part A. Listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay. Maybe the hamburgers will take us to the heaven, right? Not the hamburger heaven. Yes. Yes, like that, right? Our belly is gonna get a little bit bigger. So let's see. Do you have any questions regarding to pronunciation or vocabulary in this quick conversation that we got? Is there any questions regarding to pronunciation or vocabulary, or everything is fine? No, for me, no. For you, no. Okay, for you, it's fine. All right, so before that, we jump into, once again, grammar, right? We are gonna listen a second conversation. Antes de que nos vayamos a una parte de gramática, ¿verdad? Que es parte de nuestro repaso, lo que vamos a ver. Vamos a escuchar una segunda conversación, same dynamics, ¿verdad? Va a ser la misma dinámica. We are going to listen it first, so without the script, and we will try to answer a couple of questions, and then we are going to hear part B, which is going to have as well a couple of questions for us. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar una segunda conversación antes de que nos vayamos a grammar. De la misma manera, no vamos a tener el script presente, sino que solamente por escuchar, y deseo que contesten estas preguntas. Bueno, de acá sí, vamos a contestar la pregunta, no vamos a poner ni verdadero ni falso. Después vamos a escuchar la conversación con el script. Ok. Oh, se llegó la lluvia donde ustedes viven. Bueno. As long as it's possible, try to stay connected. Tanto como les sea posible, ¿verdad? Intenten estar conectados, porque sé que es como que medio difícil la situación, ¿verdad? Veamos acá. Okay. I start work at 5. Part A. Listen and practice. So, do you usually come to the gym in the morning? Are you able to hear? Yeah, yes. I do. Page 11, exercise 7, conversation. I start work at 5. Part A, listen and practice. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10 o'clock. Really? What time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a chef. I work at the Pink Elephant. That's my favorite restaurant. By the way, I'm Kevin. All right. Would you like to listen once again? Listen. Yes. Okay. This game was furry, right? Page 11, exercise 7, conversation. I start work at 5. Part A, listen and practice. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10 o'clock. Really? What time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a chef. I work at the Pink Elephant. That's my favorite restaurant. By the way, I'm Kevin. Okay. So, got the answers? ¿Sí pudieron tener las respuestas?
Yes. Yes. Ali get home at night? At midnight. At midnight. Okay. So something really important to remember, it is when you have a question, you need to give complete answers for the moment, right? For the momento. The answer was, she usually... So, y ahí tenemos. Where does she work? She work in the pink... Pink Elephant Restaurant. The Pink Elephant. I guess this is Thai food. Yo creo que este Pink Elephant es comida tailandesa. Solo he escuchado un relato de elefantes rosados, ¿verdad? En Tailandia. So it might be Thai food, right? So, which is kind of delicious. So, let's see. Here will be, we are going to be giving always complete answers, right? Just for the moment. Not only given the information that is requested on it, but the complete answer. Siempre recuerden dar la respuesta completa por el momento en lo que nos acostumbramos para llevar lo que es el inglés. Y pues ya después usted lo puede formar de la manera que mejor le parezca comunicativamente hablando, ¿verdad? En escrito. Siempre, en mi caso, yo le voy a invitar a que lo hagamos de la manera políticamente correcta, ¿verdad? Así que, let's see then. Let's listen to the conversation with the script now, right? Let's see. Page 11, exercise 7, conversation. I start work at 5. Part A, listen and practice. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10 o'clock. Really? What time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a chef. I work at the Pink Elephant. That's my favorite restaurant. By the way, I'm Kevin. All right. So, got questions regarding to the pronunciation or vocabulary on this conversation? Got questions? ¿Todo bien? Yes. Yes. Por este mini right away. Por cierto. Es ese, ¿verdad? Por cierto, soy Kevin. Okay. All right, so let's do the rest of the conversation. Listen to the rest of the conversation. What time does Kevin get up and start work, right? Vamos a escuchar a qué hora se levanta nuestro amigo Kevin. Coqueto, ¿verdad? Estaba ahí coqueteando con la chica. Y qué hace, y qué hora se empieza su trabajo, ¿verdad? Este muchacho. Techniques to filter, right? Ajá, you see. Yo pienso en todo para ustedes. ¿Ya ven? Una técnica. Page 11, exercise 7, part B. Listen to the rest of the conversation. What time does Kevin get up? Start work. And what about you, Kevin? What's your day like? Well, right now I'm in school, so I just have a part-time job. But I'm pretty busy. I get up at 6 o'clock on weekdays. I have class from 7 to 9, and then I come here to the gym. I work from 11 to 2. Then I have classes in the afternoon. So where do you work? At the Hungry Student Restaurant near the university. I'm a dishwasher. Really? Say, do you want to work at the Pink Elephant?
Okay. Would you like to listen it once again? ¿La quieren escuchar de nueva cuenta? Yes. Okay. Yes, teacher. Page 11, exercise 7, part B. Listen to the rest of the conversation. What time does Kevin get up? Start work. And what about you, Kevin? What's your day like? Well, right now I'm in school, so I just have a part-time job. But I'm pretty busy. I get up at 6 o'clock on weekdays. I have class from 7 to 9, and then I come here to the gym. I work from 11 to 2. Then I have classes in the afternoon. So where do you work? At the Hungry Student Restaurant near the university. I'm a dishwasher. Really? Say, do you want to work at the Pink Elephant? All right, then. So let's see. Questions that you might have, or let's see if you get the answers for the question. You were able to get the answers from the questions? No. No. Okay, not a problem. Let's check if I can get the... What is this? The script. Dale un segundito. Quiero ver si puedo agarrarles el script. ¿Alguien iba a decir algo? Consiguió amiga y la oportunidad de un nuevo trabajo. Sí, miren, ve. Algo inteligente el muchacho, ¿verdad? Y como que en ese Pink Restaurant, como que le van a pagar más, ¿verdad? Parece que le dicen. Esas son las oportunidades que necesitamos. El libro, una vez más, enseñándolos una cosita nueva. Espero que lo logren ver. Es un screenshot. No puedo hacerle copy-paste a esta situación, así que vamos a ver, perdón. Ok. Regálenme 5 segunditos en lo que I do the modifications here. Miren, espero que sí lo puedan ver. I know it's gonna be a little bit hard and might hurt your eyes. ¿Cómo lo ven? It's like a so-so, right? Yes, it's so-so. Todavía está legible, ¿verdad? Así que vamos a ver. Page 11, exercise 7, part B. Listen to the rest of the conversation. What time does Kevin get up? Start work. And what about you, Kevin? What's your day like? Well, right now I'm in school, so I just have a part-time job. But I'm pretty busy. I get up at 6 o'clock on weekdays. I have class from 7 to 9, and then I come here to the gym. I work from 11 to 2. Then I have classes in the afternoon. So where do you work? At the Hungry Student Restaurant near the university. I'm a dishwasher. Really? Say, do you want to work at the Pink Elephant? All right. So let's see. Questions that you might have. En la pregunta que le hace, what's your day like? Entendería que es como, ¿cómo es tu día, verdad? O ¿cómo va tu día? O ¿qué haces en el día? Y esa se podría preguntar de otra manera, como solo, what do you do? O what do you do? Es que lo que sucede en ese what do you do, simple y sencillamente le está preguntando por su, profesión, perdón, por su profesión, el what do you do. O en este caso también, what do you do es como qué haces, a qué te dedicas, ¿verdad? Esa sería la correcta traducción, a qué te dedicas. Entonces ya le dice, ¿verdad? Another thing, it is what do you do for living, por ejemplo. ¿Qué haces para vivir, right? Probablemente sé que quizás la persona tenga alguna especie de un título, pero no necesariamente esté trabajando de eso, ¿verdad? Hace otra cosa más para poderse ganar el sustento. Y esta, what's your day like, sería el equivalente o la forma amistosa de decirle, what is your daily routine? ¿Cuál es tu rutina diaria? Entonces,
¿Cómo es un día en tu vida? Porque de esta pregunta en nuestro español, ¿cómo es un día en tu vida? Y aquí él, como ven, le empieza a contestar y le da bastantes referencias, ¿verdad? Tanto de horas como de tiempo y actividades. Uh-huh. Ok, thank you. Y eso sería. You're welcome. I'm going to accommodate myself. Give me one second. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Is there someone else with another question? Okay. I just moved up a little bit, right? Question? No question? No question. Okay. So if there are no questions, I have here something for you, but what I'm really interested on is in this. This one, it is the plurals, right? Those ones are the spelling rules for the plurals. This one, and this one are the third person singular plural rules, right? For spelling in the verbs. So it's gonna be this one, and this one, right? And this one in the live lecture. So those ones are the ones that we have, but as you might be able to see, we have a couple of them regarding when it comes to plural nouns, right? So when we are talking about plural nouns, we are talking about countable nouns, which is mean that we are gonna use them with the how many question, right? When we want to know about amount or quantity regarding a certain object, or in this case, like in this animal, right? In duck. So here we have a couple of rule of them. Do you need to learn them? No, you just need to remember and go by practice. So at the moment that you need to apply them, you are gonna do it automatically in pronunciation and writing as well, right? So let's see, what do we have here? ¿Y qué dijimos ahí? Tenemos los plurales, ¿verdad? Los nombres plurales. Si ustedes recuerdan, yo les dije que los plurales aplicábamos las mismas reglas que teníamos para la tercera persona singular de cierta manera. Como ustedes pueden verificar acá, tenemos que agregamos S, agregamos ES, agregamos IES, agregamos solo S y agregamos ES de nueva cuenta. Las adicionales serían ella y ella, ¿verdad? La que tenemos acá en light blue, en nuestro, bueno, en mi costado izquierdo, ¿verdad? De la imagen. Y la que tenemos acá en rosadito, ¿verdad? Y que es con la F y la E. De ahí estos, estos son, hay que prenderlos, ¿verdad? Y de igual manera estos. Entonces, comencemos. ¿Cuándo utilizamos los nombres plurales? Los nombres plurales, si ustedes se acuerdan, son todo aquello que nosotros decimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. Tantas cosas hay, ¿verdad? 10 manzanas, 20 casas, and so on. Entonces, a todo lo que usted pueda contar. Y van acompañados de la pregunta para saber la cantidad que tenemos, que es how many, como ya la estudiamos, ¿verdad? Entonces, con los plurales, ¿cómo hacemos? La primera regla del plural nos dice que tenemos que agregar S a todos los nouns para que sean plurales, ¿verdad? De dos en adelante ya es plural. ¿Cuáles son los nouns? Los nouns son todos estos, carro, perro, libro, casa, manzana. Entonces son todos aquellos objetos que poseen su nombre propio, ¿verdad? Teléfono, computadora, etcétera. Todo aquello que nosotros llamamos pero que no están vivos, están inanimados. En el caso de los animales entran también acá, ¿verdad? Aunque estén vivos, respirando y todo lo demás, también pues se toman como nouns, ¿verdad? Entonces, como pueden ver acá tenemos car, dog, book, house and apple. Y sus equivalentes acá en mi lado, ¿verdad? Es el lado derecho. Tengo la S, cars. Tengo la 2, dogs. Books, houses, and apples. So, aquí tenemos esto. Y la primera regla dice que a todo nombre nosotros le vamos a agregar la S para convertirlo en plural. Quick question before to continue. Are you able to see the image well? ¿Pueden ver la imagen bien? Yes. Awesome. So I'm the one that's getting blind now. So estoy quedando un poquito choquita, ¿verdad? So let's see. Nos vamos a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso lo vamos a dejar para el final. Entonces, we got these ones, right? Ends. And S, C, H, S, H, X, or Z. Si termina en S,
o las combinaciones de la C y la H, la S, la H, la X y la Z, nosotros le vamos a agregar ES. Como ustedes pueden ver acá, tenemos bus, match, ditch, box, right? Y entonces sus equivalentes al plural sería buses, matches, ditches, boxes. Be careful with quiz. Quiz, it suffers something else and we add an extra C, an extra Z and the ES. This is just like a kind of a section, right? Y en esta, en la última, tenemos que tener un poco de cuidado porque es la palabra quiz, es un pequeño examen o lo que comúnmente en nuestro país le llamamos laboratorio, ¿verdad? Cuando estamos en clases. Y a esto, para hacerlo plural, nosotros le agregamos una Z más y le agregamos ES. Entonces, es una excepción, ¿verdad? Dentro de estos, de la ES. Que conozca otro más. Por el momento, solo este. Yo en lo personal, ¿verdad? Tendríamos que investigar si hay otro al que le podemos aplicar esta excepción. Questions that you might have. Preguntas que ustedes tengan. ¿No? Ok, then. Si no hay preguntas, continuemos. Ends in vowel plus Y at S. Si ustedes se recuerdan, esta es la misma de la tercera persona. Si termina en vocal con una Y, le agregamos la S. Lo mismo para los nouns. They, key, boy, guy, and donkey. Right? So tenemos they, keys, boys, guys, donkeys. ¿Verdad? Entonces terminan todas en Y, pero antes de ella hay una consonante. La siguiente es la misma de la tercera persona singular. Si usted tiene un noun que termina en Y y antes hay una consonante, hace lo mismo. Cambia usted la Y y le agrega una IES. Entonces va a ser city, cities. Baby, babies. Story, stories. Party, parties. Country, countries, right? So we got these ones. Questions so far about these four? No? Okay. So veamos entonces. Ends in vowel plus O. Si termina en una vocal más la O, usted solamente va a agregar S. Como en zoo, radio, stereo, video, en kangaroo, right? So entonces, si ustedes se fijan, termina en O, pero antes de ella va una vocal. En zoo es de nueva cuenta una O. En radio es una I. En stereo es una E. En video otra E. Y en kangaroo es otra O. Entonces, a estos, para hacer los plurales, solo le agregamos una S. Y así quedan. Vamos con la contraparte. En consonant plus O. Termina en consonante más una O. Usted va a agregar ES. Entonces, estos tú, se vienen para acá, ¿verdad? Este mismo de acá. Entonces, es hero, echo, tomato, and potato. Cuando tengamos esto y ustedes terminen en una O y tiene una consonante, solo le va a agregar la ES. Excepciones. Piano y foro. Por su pronunciación, estos no pueden llevar ES. Solo se les agrega la S. Entonces la excepción es piano en foro. So, questions so far about this. Preguntas acerca de esto. No, teacher. Okay. So, if there are no questions, we are going to have a quick practice then. Si no hay preguntas, vamos a tener una pequeña práctica entonces. ¿Y cuál es la práctica? La práctica es esta, ¿verdad? So, what do you want me to do? ¿Qué es lo que quiero que haga? I will ask you that you can take at least 5 minutes and you can complete the plural nouns of these ones up to the letter C, right? ¿Qué es lo que quiero o deseo que hagan? Quiero que me pongan los plurales de cada uno de ellos hasta la letra C, ¿verdad? O sea, todos. Sé que no tenemos el papel, ¿verdad? Pero si usted puede tomar la nota o tiene un papel más un lápiz cerca, practique la escritura y les doy 5 minutos para que lo hagan. If you have any question, reach me out, right? Si tienen alguna pregunta, díganmelo y con mucho gusto se la voy a contestar. Entonces, 5 minutos para que me conviertan cada uno de los nouns en plural, ¿verdad? Está en singular, lo pasaremos a plural. Give me 1 second, I'm gonna stand up. Okay, regáleme un segundito, me voy a parar un momento, pero gonna hear you. Los puedo escuchar, así que si necesitan algo, háganmelo saber inmediatamente.
I am back. So, si tienen preguntas, háganmelo saber. 5 minutos para contestar. O si están listos también, de igual manera, háganmelo saber, por favor. Started to rain here. It's crazy. Okay, got any question? ¿Están listos o tienen alguna pregunta? Not yet. Not yet, okay. I'm ready, teacher. You're ready, okay? Empecemos con las primeras cuatro. Book, ¿cómo sería? Books. 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 Muy bien. Table. Tables. 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 Day. Days. Days. Dog. Car. Cars. Cars. Excellent. Watch. Watch. What am I gonna do? ¿Qué voy a hacer? Es. Es. Right? Uh-huh. Fox. Foxes. Foxes. What am I gonna do? Es. Es. Glass. Glasses. Glasses. What am I gonna do? Yes. Quiz. Quiz. Uh-huh. What am I gonna do? Z-E-S. Right, but tell me, am I gonna write it down Z? Am I gonna leave it in that way? Do I have to duplicate something and add something? Tell me, what am I gonna do? Ustedes me van a dar las instrucciones, pero díganme, ¿qué voy a hacer? Solo se le agrega ES, teacher, a quiz. Ajá, Carlos Waldo nos dice que solo le voy a agregar ES. Los compañeros... Según lo que usted dijo, no, según lo que usted dijo, no se modifica, ese queda siempre, solo se le agrega esa, ES. Esa es la excepción, esa es la excepción, y hay correcto. Que agregarle otra Z. All right, so... Duplicate, right, the Z and add ES, right? Así sería. Duplique la Z y agregue ES, right? So whenever you are giving me instructions, tell me add ES, right? In these cases, add ES. All right, so here, what am I gonna do? Place. Uh-huh. ES. Yes. Mm-hmm. Write it, spell it, what? I know that I might be annoying. Yo sé que puedo ser molesta, ¿verdad? Pero I need you that you can tell me what am I gonna do. Okay. Vaya, hay dos verbos que ustedes pueden utilizar. Pueden utilizar add y write, right? So ustedes me dicen... Or add or write, y luego me dicen lo que voy a hacer. Ajá. Add ES. Good job. Excellent. This one. Mm-hmm.
At ES. Yes, too. All right, so let's move to the letter C. In the letter C, what am I gonna do here? Babies. Mm-hmm. Babies. Remove Y and add IES. Yeah, all right. So it's gonna be erase Y, pueden decir erase or remove, ¿verdad? Puede ser de los dos. You tell me erase Y and add IES, right? What happened here? Same case, right? Erase Y and add IES. Right, excellent. So sorry for being pushing you, right? But I need you that you can tell me in English. All right, so let's see. Monkey. Adjust S. Okay. Alguien me decía que tenía que agregar IES. ¿Se puede o no se puede? De acuerdo a sus notas, ¿verdad? Pueden ir a ver sus notas. Veamos acá, la regla. Sí se puede porque termina en consonante, teacher. Oh, no, let's see it, no, right? Veamos. No. ¿Mire cómo es monkey? ¿Tiene? Ah, una vocal. Uh-huh. Y miren acá la regla. Acá está. Ah, oh, sí, correcto. Uh-huh. What am I going to do then? ¿Qué voy a hacer? Solo se le agrega S. At S. At S, right? Okay. Good job. Yes. Muy bien, bien trabajo. This one. Ya le di la respuesta, right? Right. Erase Y, at ES. Yes. Dictionary. What happened? Same case, right? IES. And cities. What happened? Same one, right? IES. And we got the plurals. Okay. Got questions so far. Preguntas. Got questions? No. No. No question. No question. Qué bueno, right? So, just a quick advice once again, right? If you cannot remember it, don't be ashamed. Write it down. Right? Si no lo podemos recordar así tal cual, porque a mí me pasa, hay cosas que yo no recuerdo tal cual, sino que hay que escribirlas. Escríbalas, ¿verdad? Escríbalas. Cuando nosotros escribimos algo, nos acordamos, aunque sea del 80% de la parte, y de ahí necesitamos ayuda, ¿verdad? Solamente como un consejo, ¿verdad? Para todos. Veamos lo siguiente. Ends in F or FE. Termina en F o FE. You are gonna, and let me make it bigger. There we go. You are going to erase the F and the FE, and you are gonna add VES, right? Like in leave, leaves, wolf, wolves, life, leaves, knife, leaves, and we got a couple of sections, which is gonna be roofed and cliff, right? So these ones we are do it or add it to them because they are exceptions. We just add the S if we wanna use plurals, right? ¿Qué tenemos acá? Entonces, con los que terminan en F or FE. Cuando eso pasa, nosotros vamos a eliminar la F o la FE y lo vamos a cambiar por VES. Entonces tenemos acá un poco parte de ellos y pues dice que hay dos excepciones que son el techo y los acantilados. Estos dos solamente se pluralizan con una S. Why? Que se cansa. It is what it is, right? ¿Por qué? No tengo la idea, ¿verdad? Nunca nos dijeron, he investigado, no lo sé. Es solamente una excepción y se conocen así y no dan mayor explicación, ¿verdad? Me imagino que sí la debe de tener y quedó por ahí en algún libro y dijeron, ah, no se necesita. Just place the exceptions, right? People like that. So, entonces se llaman excepciones por esa misma razón, porque no se les aplica la regla y no hay mayor explicación. Así que
I own you that. Les debo eso porque yo tampoco la he encontrado. I just know them as exceptions. So, tenemos acá la FE. Entonces, let's go on irregulars. The irregulars, as we were just discussing a couple of days ago, it's everything that changed his pronunciation and as well the way that we write it down to have the same meaning, right? In the case of nouns, we have a couple of them like these ones, man, child, foot, tooth, mouth, and person. And the equivalence to them is men, children, feet, teeth, mice, and people. So they are irregular because they change completely whenever we are using them in plural. There are more, yes, there are some of them that they change as well. These ones are the most common ones. ¿Qué tenemos acá? Los irregulares. Hace unos días discutíamos que todo irregular es el que cambia la manera en la que le escribimos y su pronunciación. Dentro de los nouns irregulares, los más comunes son ellos, ¿verdad? Casi son los que más se utilizan. Y pues algunos de sus equivalentes, como por ejemplo de mujer. Este es niño, pie, diente, ratón y persona. Entonces ya sus equivalentes serían hombres, niños, ambos de nuestros pies, los dientes, ratones y personas, ¿verdad? Entonces ellos cambian y no hay manera, no hay una regla, ¿verdad? Ahí solamente hay que aprendérselos, aprender a identificarlos para no aplicarles ninguna regla. Luego tenemos los que no tienen change. What does it mean? No matter what, if it's plural or if it's singular, it's gonna be always the same. The only way to identify what we are talking about is with the verb that we are using. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Los que no cambian. ¿Qué quiere decir esto? No cambia y pues literalmente es el mismo tanto a plural como a singular. ¿Y cómo voy a saber que es plural y el otro es singular? Solamente por el verbo que utilizo. Por lo general es verbo be, entonces si es singular va a ser is, si es plural va a ser are, ¿verdad? Entonces va a depender mucho del contexto que también usted esté utilizando. Questions about this before that we go on the plurals. On the, basically in the exercise, right? In el ejercicio. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿De equipo acá? No. No. Y en nuestro ejercicio tenemos unas cuantas más. Y aquí está. Entonces, ¿cuáles vamos a hacer? Vamos a hacer la D y la F, ¿verdad? La D y la F. Vamos a cambiar todos ellos a plurales junto con la E. Entonces les doy 5 minutos, ustedes me dejan saber cuándo estén listos. O si es antes o si necesitan más tiempo, ¿verdad? Let's work on it. Let's work on it. Okay. Yeah.
tooth. Okay. Oh, it's a rain. I hope that you can hear me. Next? Yes. Sí. Jessica. This one. Nadie, entonces. Erase F and add B V E S. All right, thank you. Helps. This one. Same, right? Same case. Same case. Okay. Remove. This one. Remove F and add V E S. Hi. This one, it will be the same case. Same case. This one. Same case, right? Yes. And this one. Remove F and add V-E-S. Good. Yeah. So let's see. Are we fine? Questions that you might have. Preguntas que ustedes tengan. Significado de todas esas porque solo TIF. Yes. Okay. No problem. Yes, sure. There isn't any problem. So, la primera, right? Cops. La primera, uno puede estarse refiriendo al becerrito.
¿verdad? El recién nacido de la vaca, si no estoy equivocada, calves puede ser el becerrito, y también de nuestras partes del cuerpo son las pantorrillas, ¿verdad? Calves. Calves. ¿Sí? ¿Estamos bien? Okay. All right. Okay. And then tenemos hoops y hoops, ¿verdad? En este caso son las pezuñas, ¿verdad? Las pezuñas de los animalitos. Las pezuñas. El siguiente, Elf. ¿Nunca vieron esa película en Navidad? Elf. ¿Sí? Yes. El duende, duende. ¿Verdad? Un elf, elfo o algo así, ¿verdad? El elfo, ajá. El elfo. Elf son los duendes o los elfos, ¿verdad? Entonces, ese es el duende. Ok. Drops, ¿verdad? O drops. En este caso son enanos, ¿verdad? Like in Snow White, right? Como en el cuento de Blancanieves. Los enanos. The seven drops. So, thieves, el thief es ladrón o ladrones, ¿verdad? Tanto su equivalente como en español, en plural y singular. La siguiente, la loaf, es el famoso pan de caja que nosotros le decimos, ¿verdad? Es la losa de pan. Entonces, al buen español de allá, de los señores de España, ¿verdad? Es losa de pan, ¿verdad? Así que, tío, traete una losa de pan. Se nos okay. ha acabado. Ok. Y de paso, ahí, ¿verdad? Un pedazo del carnero que acaba de nacerle. Cositas que pasan. Entonces ahí tenemos. Preguntas que tengan acerca de esto. ¿No? La pronunciación no se termina con VES, ¿verdad? Sino que solo VS. VS, yes. Drops, hulps, hoops. ¿Verdad? Y si fuera solo la pronunciación de una sola, es hoof, hoof, calf, calf. Ahí sí, se pronuncia la F. Entonces es calves, hoofs, and elves. Es el, en realidad no se cambia tanto. Es un sonido bastante, bueno, y quizás en mí porque soy, quizás por, en mí, ¿verdad? Porque soy mujer, mi voz quizás es un poco más suave en los caballeros, o he notado que en los colegas masculinos se nota más. Entonces, en el caso de uno se oye bien slightly el sonido que hace la diferencia entre cada una de ellas, y más que todo son los movimientos de la boca, porque uno es calf y el otro es calf, 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 calf. Entonces, la primera, la singular, es como cerrada por la F, ¿verdad? Y la otra, la plural, es como que una sonrisa un poquito, y este labio inferior se mete un poco dentro de lo que son los incisivos superiores, ¿verdad? Entonces, ahí se ve. Quizás a un colega masculino sí se lo van a escuchar más, como que un poco más pronunciado la cuestión de la palabra por la gravedad de la voz que tenga, ¿verdad? Dependiendo también si tiene la voz grave. Entonces, así lo he escuchado un poco más de las personas que tienen la voz grave, se les escucha más la diferenciación. En cambio, tanto a nosotras las mujeres como a otros caballeros que tengan una voz bastante suave, es bastante difícil, y solamente es ese movimiento de la boca que hace la diferencia, ¿verdad? Un movimiento hace toda la diferencia, ¿verdad? Así que, let's see then, the letter E, we are about most likely to go. Ya casi nos vamos, ¿verdad? Tenemos tuf. ¿Cuál es el equivalente? Sí. ¿Verdad? Y aquí estos cambian completamente. Children. El man. Men. Men. Person. People. Right? So foot. Feet. Mice. Mice. I think I got mice here, right? Teacher, ¿cómo se pronuncia? How do you say mouse? And ya cambiándole es plural. Ajá, en el plural. Mice. 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 Ah, okay. All
right then. So aquí tenemos ya los plurales, ¿verdad? Los irregulares prácticamente. I think I got thank you. Have you ever find like a mouse like this tiny? ¿Alguna vez han encontrado un ratoncito así? Yes, that's the one that lives here in my house. El que me hace compañía. I think so. I think that he lives in the ceiling, right? Pienso que compartimos piso. Él vive en el ceiling, en el cielo falso y yo abajo. Just kidding, right? Just make you laugh. Teacher, como en la película, un ratoncito de cuidado, no sé si ya la viste. Sí. I have seen it, that comedy. Sí, sí. I love to watch movies, right? Sí, me gusta ver películas. I love to watch TV. But I'm on that age that the TV watch me, right? Estoy en edad de que la TV me ve a mí, right? Me siento. Yeah, it's crazy. When you are really tired, and that happens to me, when I'm tired, I just sleep in the bus, right? Like this. And I sleep really well. Yo me duermo en el bus. Si me llevan con todas las cosas, ¿por qué me tengo sueño? Just kidding, right? Let's see, we are almost about to go. Ya casi nos vamos. Vamos a hacer estas mañana. Solamente para que ustedes continúen la práctica de los plurales. En la práctica de los plurales, es solamente práctica, ¿verdad? Como bien lo dice la palabra, hay que practicar mucho para que se nos quede todo. Si necesitan tiempo para escribir, ¿verdad? En lo que estoy hablando, por lo general, acá uno va algo rapidito por la cuestión de completar módulo o en el caso de lo que es unidad. Pero si voy rápido, ustedes déjenmelo saber, ¿verdad? Entonces, no hay problema por esa situación al momento de que nosotros estemos haciendo algún ejercicio, ¿verdad? Así que, don't worry about that. Don't worry about that. So, casi nos vamos. No sé, el señor Jorge Sánchez, hoy sí se puede quedar, ¿sí? Yes, teacher. Right. So, I'm going to stay with Jorge. No sé si antes de que nos vayamos ustedes tienen alguna pregunta, duda, comentario. No, teacher. No, teacher. Ok, pues, no. Ya no vamos a intentar, vamos a empezar una nueva unidad. Ya esta nueva unidad, si no me equivoco, no viene con un par de cositas nuevas, ¿verdad? No son muchas, la verdad, son un par de ellas, hay que poner atención. Así que vamos a terminar esta idea que tenemos de la pronunciación de la S y los plurales, ¿verdad? Entonces, pues, hasta este momento, gracias por haberse conectado hoy. Cuídense mucho, que estén bien el día de mañana, ¿verdad? Espero verlos por acá. Así que descansen, ¿verdad? Good night. We will see us tomorrow. I'll stay with you. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Anita. Teacher. Buenas noches a todos. Have a good night. Good night, teacher. Nice, sweet dreams. Dulces sueños, ¿verdad? Rest and relax. Relájense. Okay. I think, all right, so we are three at the moment, so I cannot take out our partner. Oh, she left. Ah, pues ya somos dos. Se acaba de ir la compañera. Siempre me queda uno o dos en la conferencia y no los puedo sacar. Si los saco, ya no entran. Veamos, ¿tiene usted alguna pregunta, Jorge? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Etcétera, ¿verdad? ¿En inglés o en español? Whatever you want to, the one that you would like. No. quizá primero en español. Vaya. Quizás de la parte que para mí fue más complicado y desgraciadamente me perdí la clase de ayer por mi trabajo. Prácticamente la perdí, le digo, pues porque el tiempo en el que pude poner atención fue bien poco y sí, casi pues no participé. Justo quizás como unos 10 minutos a las 10 de la noche más o menos iba llegando a mi casa, pero esa es de las cosas que quizás más se me han dificultado, por así decirle, el uso del how many y el how much en las dos etapas en las que lo hemos visto, por ejemplo, porque en la clase del día
lunes, si no me equivoco, ¿verdad? Veíamos una forma de uso, ¿verdad? El how many and how much. Y ayer, pues veíamos nuevamente cómo utilizarlo, pero incluso en la tarea, porque yo acostumbro a hacer las tareas no muy adelante, pues, pero sí trato de hacerlas por lo menos a diario, ¿verdad? Entonces me costó un poquito entender cómo utilizarlo, ¿verdad? Entonces, ¿ese quiere repasar? Pues quizás terminar de entenderla, por así ya decirle, ¿verdad? Okay. Ajá, porque pues sí, igual pues pude poner un poco de atención, pero sí, quizás es lo que más se me ha dificultado. Ok, no hay problema. Entonces veamos acá, ¿verdad? El how much y el how many. Vaya, esencialmente how much y how many son considerados WH questions. Son considerados así, ¿verdad? WH questions por el simple hecho de tener solo el how. Ahora bien, estas WH questions también se consideran collocations. Las collocations son cosas ya armadas o frases ya armadas que son así, ¿verdad? Ya son así por default. Entonces, una de ellas o las dos estas son collocations y WH questions al mismo tiempo. En el caso de how much, acá, ¿verdad? Tenemos una manera o una pequeña explicación que nos dice cuando queremos saber cantidad, volumen, ¿verdad? O cuánto hay de algo. Pero tiene su parte, como su truco, ¿verdad? Por decirlo así, porque este how much es solamente para los no contables, ¿verdad? Entonces, en el caso de los no contables, como usted podrá haber escuchado, solamente son aquellas cosas que en realidad le damos una unidad de medida, como el azúcar, ¿verdad? ¿Cuántas cucharadas de azúcar quieres? How much sugar would you like? ¿Verdad? ¿Cuánta azúcar te gustaría? Entonces usted le puede decir, I want one spoon. Quiero solamente una cucharada. Entonces ya nosotros le tenemos que dar una unidad de medida para poder medirlo tal cual. Acá dice, how much time do we have to finish? ¿Cuánto tiempo tenemos para finalizar? El tiempo como tal no lo podemos contar, ¿verdad? El noun como tal no se puede contar, sino que necesitamos con un reloj, nosotros ya estamos marcando el tiempo, o con un calendario. Entonces, tal cual el tiempo es intangible y solo el tiempo no se puede contar. Podemos contar las horas, minutos, segundos, días, calendario, ¿verdad? Entonces, también tenemos los nouns que sería en general, ¿verdad? Este noun tiempo es en general. Si es en horas, si es en días, en minutos, en meses, en años, ¿verdad? Entonces, todos aquellos nouns en general que necesiten una unidad de medida para ser cuantificados son incontables y van directamente con how much. Acá tenemos otra. How much money did you spend? ¿Cuánto dinero gastaste? El dinero literalmente, de nueva cuenta, igual que el time, es otro noun en general. Se refiere nada más al papel moneda, ¿verdad? O a las monedas de la diferente denominación que tengamos. Entonces es el noun en general. Cuando acá le pregunta how much money did you spend, le está preguntando la cantidad de eso que gastó, ¿verdad? Entonces usted ya le dice $20, por ejemplo, $20, ya le está dando una clarificación y una unidad de medida. Otra vez, how much milk is in the fridge? ¿Cuánta leche hay en la refrigeradora? De nueva cuenta, la leche, lastimosamente, la única manera que tenemos de contarla es litros, galones, vasos, tazas, cucharadas, ¿verdad? O cualquier otra cosa, dándole una unidad de medida, pero la leche por sí sola no se puede contar. Entonces, eso sería como que la primera parte del how much. El how much toda la vida va a ir con no contables, ¿verdad? O con nouns en general que sean no contables. No sé si está ahí, me explico. Sí. Sí.
Ok, entonces vamos con la siguiente parte de how much, ¿verdad? Porque how much tiene dos. Tiene el uso tanto como los no contables o los nombres no contables en general y también el uso para que nosotros preguntemos por el precio. Acá lo único que cambia es que este how much va seguido de un noun singular o de un noun plural. Diga. No. No, nada. Continúo. Oh, ok. No. Bueno, entonces acá, cuando nosotros preguntamos de un precio, puede ser un noun, tanto singular como plural, ¿verdad? Los singulares, por lo general, son no contables y los plurales, sí. Entonces, como usted puede ver, how much is this dress? Aquí nosotros solamente nos estamos limitando este how much se utiliza para el precio. ¿Cuánto cuesta? ¿Verdad? Este how much es cuánto cuesta, ¿verdad? Ya nuestro español latino. Is this dress? ¿Cuánto cuesta este vestido? How much are these shoes? ¿Verdad? ¿Cuánto valen estos zapatos? How much did your jacket cost? ¿Cuánto te costó tu chaqueta? ¿Verdad? Puede ser el cost, ¿verdad? O puede ser con be. And how much will it cost me? ¿Y cuánto me va a costar eso? ¿Verdad? Entonces, este sería como el segundo uso del how much. Entonces, es how much más un singular o plural noun. Esto nos indica que puede ser tanto con el verbo be, is or are, o usted puede tener cost. Y aquí tiene futuro y aquí tiene pasado. Entonces, si va a agregar cost, tiene que agregarme un tiempo verbal, pero no puede ser is or are. ¿Verdad? Okay. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Ok. So, y terminamos con el how many. El how many es plural, contable, el noun, ¿verdad? Que tengamos. Tiene que ser plural, que se pueda pluralizar prácticamente, y si se puede pluralizar, se puede contar de uno en uno, ¿verdad? O darle uno, dos, tres, hasta el infinito. Entonces dice, how many days are in January? ¿Cuántos días hay en enero? How many students are in this room? ¿Cuántos estudiantes están en este cuarto? How many books did you buy? ¿Cuántos libros compraste? How many cousins do you have? ¿Cuántos primos tienes? ¿Verdad? Entonces, todos estos, book, cousin, day, students, todos ellos son contables. Podemos decir 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, este how many se queda corto, por decirlo así, ¿verdad? Se queda en su uso general para cosas que sí podemos contar, nouns plurales. Y el how much es el que tiene los dos, tanto uncountable nouns como para poder preguntar precios. Y acá usted escoge si va a ser un nombre singular o plural, dependiendo del objeto que usted esté preguntando. ¿Estamos bien hasta ahí? All right. Right. Good questions. ¿Alguna otra pregunta que tenga? No, no, teacher. No. Ok, so, y lo último que yo les decía a sus compañeros, fíjense que hay algunas cosas que se llaman, bueno, que en realidad es un nombre tal cual, es sujeto tácito, ¿verdad? Y no necesitamos repetirlo porque ya sabemos de lo que estamos hablando. Y una de esas pasa con how much, porque le dice, I would like to buy some cheese. Quisiera comprar algo de queso, ¿verdad? De queso. Uh-huh. Entonces le dice, how much would you like? ¿Y cómo sabemos de qué está hablando? Por el contexto, ¿verdad? Ya sabemos qué es el queso. ¿Cuánto querés de queso? ¿1 pound? Aquí nosotros ocupamos los pounds, allá creo que son kilos. 1 pound, 2 pounds, and so on. Aquí, I need some coins, ¿verdad? Necesito monedas, ¿verdad? O cambio. How many do you need? ¿Cuántas necesitas? ¿De qué? Ya sabemos que estamos hablando de las coins, ¿verdad? No menciona el sujeto. I need some sugar. How much do you need? ¿Cuánto necesitas? ¿Verdad? ¿De qué? De azúcar. Entonces, también se puede obviar lo que es el sujeto en el caso de las situaciones con how much y how many, si ya tenemos el contexto de lo que estamos hablando. ¿Verdad? Acá. Y pueden ser estas preguntas. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. O sea que cuando sí. Hablamos de, cuando utilizamos el how much, es cuando nosotros vamos a tener que dar una respuesta, por ponerle un ejemplo, la respuesta más la unidad de medida sobre lo que estamos hablando en este caso, ¿verdad? Y en el how many es el número exacto, ¿verdad? How many chairs do you need? I need 4 chairs,
¿verdad? Entonces, yo puedo dar un número exacto acerca de lo que me están preguntando, ¿verdad? Algo así lo entiendo. Así es, sí. Okay. De esa manera es, correcto. Okay. Uh-huh. Y ahí, si usted quiere preguntar un precio, también se va con how much. How much. Uh-huh. How much it cost. Usted puede borrar este will y este me. Y ya con esto ya solo pregunta el precio. Escribámoslo, por ejemplo. How much it cost. ¿Verdad? Mm. How much it cost. ¿Cuánto cuesta? Mm-hmm. ¿El qué? Y probablemente usted lo tenga en la mano, ¿verdad? La coleta, por ejemplo. Usted ya lo tenga en la mano. Mm-hmm. Puede utilizarlo así para preguntar un precio de algo. ¿Ok? Perfect. Bueno. ¿Alguna otra que tenga o hasta ahí estamos bien? No more. No more. Okay, then. So, thank you for staying. Gracias por quedarse. Si usted gusta, puede retirarse. Yo me voy a esperar dos minutitos más porque cuando Zoom convierte, me deja corto el video. Okay, teacher. Así que, thank you. Good night, ya sabe, para servirle. Pasa buenas noches. Take care. Bye-bye, see ya. Thanks.